frente a un precipicio y los lobos a la espalda. En realidad nunca me perdí, siempre seguí el camino correcto. En algún lugar lejano de nuestra memoria antigua se decidió traernos hasta aquí sin explicación alguna. Esta canción Salvavidas, yo es que escuchándolo me quedé pensándolo y te quería preguntar. ¿Es más triste o más reflexiva? ¿Es más melancólica o de pensar? Yo me quedé con la duda, que es como una mezcla, este Salvavidas. Bueno, existe esa mezcla en la canción. Para mí es muy importante el estribillo, todo lo que necesito hoy, quítamelo. En realidad es una... Hay detrás una reflexión contra el consumismo. Realmente las cosas verdaderamente importantes son intangibles, no las puedes comprar. Entonces, todas esas cosas que realmente pensamos que necesitamos, que sin ellas no podemos vivir, son inútiles, la mayor parte de ellas. Al final, eso son las personas y lo que tú tienes dentro lo que verdaderamente importa. Oye, este disco que tiene, y tú lo cuentas mucho, ¿eh?, dos partes muy diferenciadas, sí. ¿Eso responde a un proceso creativo tuyo o es alguna indicación para los oyentes para cómo tienen que afrontarlo? ¿Empiezan por la segunda parte que ahora escucharemos de los hijos de Cortés y tal? ¿O cómo le recomiendas que lo consuman tú? Bueno, hay dos partes porque el disco en realidad a la hora de estructurarlo pensé en el formato vinilo que sí. Digamos que tienes que cambiar el disco. Y entonces, bueno, por tiempos había... El disco es doble. Y la primera parte es más social y la segunda parte es más introspectiva. Yo recomendé que, claro, cuando alguien compre el CD o lo escuche en digital, no van a tener claramente esta diferenciación. Yo quería hacerla, explicarla, porque creo que al ser un disco largo es bueno... Hacer una pausa. De todas formas, que cada uno haga lo que quiera, que yo no voy a vigilar. Oye, ¿me permites que haga una propuesta para que tome nota quien tenga que hacerlo? Hay una canción en este disco, en este Palo Santo de Enrique Bunbury, que igual himno es muy exagerado. Podría servir perfectamente como banda sonora para el próximo 12 de octubre o la próxima cumbre iberoamericana. Es una opinión. Cortés, ni de Aguirre ni de Pizarro, no somos parientes lejanos o en todo caso tan emparentados como un italiano con Calígula o Nerón. No me digas hijo de Cortés, ni confundas pueblo y soberano, igual que un chileno peruano no tiene por qué ser hermano de Fujimori. Oye, Enrique, ¿a ti te molan las cumbres iberoamericanas? No me invitaron. ¿Y tu relación con Latinoamérica? Bueno, me encanta Latinoamérica. Esta canción es fantástica. Afortunadamente, yo he viajado mucho a Latinoamérica desde el principio con Héroes hasta ahora. Siempre hago largas giras por ahí y tengo una relación de mucho amor y cariño con el público y con la cultura latinoamericana. A mí me apasiona. Malinche me dio de mamar, ni tengo por qué ocultar que en esta tierra tengo mi hogar. Oh, no me digas hijo de Cortés, no digas más palabrotas, que Moctezuma jamás se vengó de este vuestro hermano sincero idiota. Enterremos de una vez el rencor
que es muy mal consejero. Oye, ¿y cómo se va a derramar este disco en los escenarios? Que el escenario sé que para ti, para todo músico, para ti especialmente tiene una casi una mística, ¿verdad? Como una magia muy especial. Y este disco en concreto, ¿cómo se va a derramar en el escenario? Bueno, estamos preparando un show muy especial porque queremos... Es que este disco lo es, ¿eh? Es que este disco lo es. Yo creo que sí, te lo agradezco el comentario. Vamos a hacer un show audiovisual en el que de alguna forma acompañemos la música con imágenes y queremos también hacer que no sea exclusivamente musical. Entonces estamos preparando un espectáculo, digamos, que va un poco más allá de lo que es meramente un concierto de rock. Es un espectáculo complejo, pero yo lo que quiero es que la gente salga contenta y sorprendida. Yo creo que el público te lo va a agradecer, además, porque de este disco en concreto, vamos, y me imagino que después en un concierto sale de todo, ¿no? Pero de este trabajo, de este Palo Santo, hay que prestar, como siempre, muchísima atención a las letras de Enrique Bunbury, pero hay mensajes, hay reflexiones, que yo creo que algún tipo de apoyo, decodificador en forma de imagen o lo que sea, yo creo que va a ir muy bien. Creo que la gente lo va a agradecer y que es otra manera de acercarse también, ¿eh? Sí, yo cuando hacía el disco pensaba que esto necesitaba un extra encima del escenario, como exactamente lo que has dicho, ¿no? Que le vendría muy bien una explicación mayor o algo compenetre bien con la música y que dé un mensaje extra. Oye, ¿y qué más necesita o qué más le hace falta al mundo de la música en España para que la gente que estáis en él en general no la pase tan canuta? ¿Le falta ayuda o le falta menos zancadillas directamente solo? Bueno, a la cultura española obviamente le faltan menos zancadillas, le sobran las zancadillas totalmente. Yo creo que lo más importante es conseguir el cariño del público. Eso es lo más importante porque en definitiva lo que hacemos, yo lo que hago es música popular. Hay una frase de Hijo de Cortés que a mí me gusta mucho, de José Alfredo Jiménez, que dice: yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. El resultado, lo que yo quiero hacer cuando hago una canción es que llegue el estribillo y la gente la cante. Yo necesito de esa comunicación con el público. No hago discos para hacerme el interesante y para decir yo soy super cool y super underground. No, yo necesito esa comunicación y necesito que haya alguien ahí. Yo creo que los músicos tenemos que, y también en el cine, tenemos que recuperar el cariño del público y tenemos que hacer por tener esa comunicación vis a vis con el público. ¿Me permites que establezcamos una conexión con una parte pequeñita de este público tuyo, al que tenemos muy cerquita de este estudio de radio? Pero vamos a saludar a esa pequeña parte de público. ¿Me permites, que ponga una de las canciones que más me gustan de este disco? Plano Secuencia. Como fruta madura y arrancada de los árboles, como perlas lacrimales, te adoré de esta manera. Dormiré cuando me muera, al vaivén y a la cadencia de flores secas, medias rasgadas, y tu caja de música con ecos de carrusel. Cada esquina nos devuelve nuestra historia. La avenida y el bulevar, filmados en plano secuencia, la gloria hasta el amanecer. Con cuidado no se fuera a romper. Desde las 6 de esta tarde, más o menos, a la hora que comenzamos esa entrevista con Enrique Bunbury, hay 20 oyentes, seguidores suyos, que han participado en un concurso en cadenaser.com, que están escuchando en primicia el disco enterito. Eso que nosotros hemos tenido el privilegio para preparar la entrevista, lo están haciendo 20 seguidores de Enrique, y a partir de las 7, en un ratito, podrán hablar directamente con él. Están en la sala polivalente de Radio Madrid. Paloma Delgado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y están siguiendo la entrevista en streaming por cadenaser.com, claro. Pues aquí estamos ahora prestando muchísima atención al disco de Bunbury. Llevamos 4 canciones.
todos los que están ahí, unos 14 chicos y 6 chicas, están prestando, como digo, mucha atención a este último disco en la carrera de Bunbury, y también expectantes a que a partir de las 7 se puedan encontrar con él y le puedan pues preguntar todas las dudas que tengan del artista. Estamos, por ejemplo, con una de las personas afortunadas de ese concurso a los que les pedíamos a través de cadenaser.com que nos dijeran el primer disco, el nombre del primer disco de Bunbury en solitario, Radical Sonora. Y María Ángeles Peinado es una de esas fan de Bunbury. ¿Qué te parece el disco? ¿Qué te parece lo que estamos escuchando? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que me gusta mucho. Ahora estoy aquí descubriendo la otra, la de Despierta me encanta. Pero bueno, seguro que me gustan todas, y siempre me gustan todas. Yo creo, Carlas, que te está escuchando María Ángeles. María Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, te está escuchando Carles y te está escuchando Enrique, que es quien más te debe interesar, naturalmente. Sí, qué nervios. Oye, María Ángeles, una pregunta. De la música de Enrique Bunbury, ¿qué es lo que más te llena? ¿Alguna letra especial? ¿Hay alguna canción fetiche para ti? Ya te advierto que este disco te va a colmar, ¿eh? Y si no, ya me llamarás para decirme lo contrario, pero ya te digo que sí, ¿eh? Uf, bueno, pues es que letras me gustan muchísimas. Pero mi favorita quizás es la de El viento a favor. La verdad. Y además te voy a decir que siempre que estáis tristes, tal cual, tengo con una amiga en rollo que nos mandamos la canción siempre del viento a favor. Y venga, tía, que no hablo Bunbury. ¡Anímate! Así que esa quizás es la que más me gusta de todas, pero es que me gustan todas muchísimo. Qué bueno. Pues Palo Santo os va a encantar. Y en un ratito que os lo cuente Enrique ya directamente, no voy a hacer yo de intermediario. Hablamos ahora en un ratito. Por cierto que hay dos fans que han venido con camisetas de Bunbury y una persona que lleva tatuado en sus muñecas los dos logotipos de Bunbury y de Héroes, ¿eh? En cada una de sus muñecas. Mira, pues muchas reacciones también a través de las redes sociales, ¿eh? No han podido asistir a la sala polivalente, pero muchos, sobre todo, remarcan el carácter este dual de tu trabajo, que ellos entienden reflexivo, muy reflexivo por una parte, sin olvidar el optimismo. Otros que se confiesan hipnotizados con lo que están escuchando. César, que dice que se reafirma en la idea de lo que transmite Despierta, que sería o espabilas o mueres, ahí, macho. Olaya entiende que tus canciones, más que poesía, ahora ve que hay especialmente presencia de filosofía. Y Lolo, que cree que es un precioso disco en el que se notan las cicatrices que te ha dejado la vida, Enrique. Qué lista es la gente, ¿verdad? Sí. Esto como un resumen, ¿eh? La verdad es que qué amable lo primero de todo, porque los comentarios son fantásticos. Y sí que estoy sintiendo que la gente tiene muchas ganas de escuchar este disco. Estoy viendo comentarios increíbles, tanto aquí en España como en Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo estoy un poco como... un poco sorprendido por ver... ¿Te aturde más esto ahora que cuando empezabas? Quiero decir, con los 20 años... Es distinto. Sí. Es que con este disco yo estoy notando un cariño especial. Y es especialmente emocionante porque es un disco en el que he volcado mucho de mis últimos años. Ha sido el disco que más me ha costado de toda mi vida. Y ver que la gente tiene tantas ganas de escucharlo, que lo que escuchan les encanta y que cuando hemos ido soltando partes de las letras, que la gente se va identificando, es muy emocionante. A nosotros nos ha hecho muchísima ilusión que lo presentaras esta tarde en La Ventana, y vamos a cerrar con un título que reúne casi los dos conceptos que han ido sobrevolando toda la conversación: el cambio y la celebración. Enrique Bunbury, hasta siempre, amigo. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un gustazo estar contigo. Thank you.